Bueno, buenos días a todos, doctor Almendares, compañeros. El día de hoy vamos a abordar un tema que es infecciones en pacientes inmunocomprometidos. A cargo de mi persona, Carlos Leonardo Maldonado, residente de primer año de la carrera de posgrado de radiología e imágenes médicas. Siempre tratando de cubrir con los objetivos de la clase, abordaremos diferentes temas que los he apartado en estos cinco incisos, comenzando con lo que es el tema de tuberculosis. Es una charla un poco larga, traté de resumirla lo más posible para que, y de la manera más comprensible posible. Comenzando entonces, para hablar acerca de tuberculosis, que esta, a pesar de las medidas de prevención y erradicación de la enfermedad, se considera que hay hasta un tercio de la población mundial que está infectada. Ha aumentado debido a expensas de pacientes inmunocomprometidos e incluso inmunocompetentes procedentes de países en desarrollo. El germen principal responsable de este es el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que ya conocemos que es una aeróbica ácido-alcohol resistente que se transmite por vía inhalatoria. Clásicamente, la enfermedad se ha dividido en primaria o primoinfección, que está más asociada con frecuencia en niños y suele cursar asintomática y autodelimitada, y postprimaria o de reactivación, que está más asociada a adultos y es más sintomática y tiende a la diseminación. Para ello vamos a comenzar hablando de la afectación que nos puede causar la tuberculosis primaria, comenzando con el parénquima, que típicamente podemos encontrar consolidaciones parenquimatosas localizadas en segmentos apicales posteriores de lóbulos superiores o segmentos superiores de lóbulos inferiores. El patógeno en común, tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos, dependiendo del estadio, que ya vamos a hablar de los estadios, es el Streptococcus pneumoniae. Aquí tenemos una proyección PA de tórax de una mujer con tratamiento corticosteroide, en la cual apreciamos una zona de consolidación de aspecto neumónico en el lóbulo superior derecho. En esta otra, tenemos también una proyección PA de tórax que revela una consolidación parenquimatosa unilateral junto con adenopatías paratraqueales derechas dadas por la flecha negra y redacta como posiblemente iliares ipsilaterales. Aproximadamente dos tercios de los casos que presentan consolidación pulmonar se resuelven sin secuelas y los hallazgos radiológicos desaparecen en un periodo de 2 años. Un tercio de los pacientes les quedará una cicatriz residual calcificada conocida como foco de Gön. Este foco, en conjunto con ganglios ciliares calcificados, se denomina complejo de Ranke. En esta proyección observamos una en esta proyección, radiografía posterior anterior reveló un pequeño granuloma pulmonar calcificado, que esa sería la conocida como la lesión de Gön, y asociado a adenopatías ciliares calcificadas, conocidas como el complejo de Ranke. Hablando de otro tipo de infección por tuberculosis, la miliar, se trata de una manifestación producida por diseminación hematógena del bacilo, que suele encontrarse en pacientes de edad avanzada, niños o inmunosuprimidos.
aún así es muy poco frecuente. Se caracteriza por un patrón de micronódulos bien definidos de 2 a 3 milímetros diseminados por los campos pulmonares. Algo más predominantes en lóbulos inferiores. Tras 2-6 meses de tratamiento, las manifestaciones radiológicas se resuelven sin dejar lesiones residuales. En esta imagen de radiografía de tórax AP, se observan pequeñas opacidades nodulares de 2 a 3 milímetros distribuidas de forma difusa y uniforme en ambos pulmones, con un ligero predominio en lóbulos inferiores. Sin tratamiento, estas lesiones pueden llegar hasta los 5 milímetros y tomar una disposición descrita como tormenta de nieve. Luego tenemos lo que son las cavitaciones, que son las lesiones más características de la tuberculosis, aunque se presentan solo 50% de los pacientes. Suele situarse en segmentos apicales posteriores de lóbulos superiores, entre las zonas de consolidación. Son de paredes gruesas e irregulares, que se vuelven finas tras el tratamiento. Hay una ligera minoría de pacientes que se puede observar un nivel hidroaéreo que puede sugerir una sobreinfección. En esta radiografía PA de tórax, ponemos en manifiesto una condensación parenquimatosa con cavitación en su interior. Y la misma tiene un contorno interno ligeramente nodular. Otra afectación de la tuberculosis es en la vía aérea, conocida como la telectasia, que puede ser lobal o segmentaria. Es una manifestación radiológica frecuente de la tuberculosis primaria en niños menores de 2 años. El colapso pulmonar puede ser secundario a obstrucción endotraqueal o a compromiso extrínseco por adenopatías. Raramente se produce una hiperinsuflación obstructiva por mecanismo valvular previo a la telectasia. Afecta la porción anterior de un lóbulo superior o el segmento medial del lóbulo medio. En esta figura, radiografía posterior-anterior, revela una telectasia en el segmento medial del lóbulo medio. También podemos encontrar afectación pleural, que es más frecuente en la infección primaria. A veces puede ser la única manifestación de la enfermedad. Puede presentarse como una colección pleural líquida loculada y normalmente es unilateral, que suele asociarse a enfermedad parenquimatosa y puede permanecer durante años. Puede tener secuelas y dejar engrosamiento pleural y calcificaciones residuales. Este es un paciente asiático de 19 años con derrame pleural izquierdo como única evidencia de su enfermedad. También podemos encontrar adenopatías que suelen ser unilaterales, ileares o paratraqueales y se encuentran más frecuentemente en niños, lo que puede ser la única manifestación de la enfermedad tuberculosa, aunque normalmente se asocian a alteraciones parenquimatosas. Y tenemos una proyección PA de tórax de un niño de 5 años, el cual se observa una masa ileal y paratraqueal derecha de contornos lobulados que corresponden a adenopatías. Estas adenopatías suelen presentarse como ganglios mayores de 2 centímetros y se van resolviendo conforme al tratamiento, aunque más lentamente que las alteraciones parenquimatosas. Los tuberculomas son opacidades nodulares persistentes, redondas u ovuladas, situadas más frecuente en lóbulos superiores hasta 75% de los casos. Suelen ser menores de 3 centímetros de diámetro, pero se han descrito lesiones hasta de 5 centímetros. Se considera como resultado de una enfermedad primaria curada. Y son hallazgos frecuentes en adultos asintomáticos. En esta proyección de radiografía posterior anterior, revela una opacidad derecha ovalada de bordes definidos con una calcificación en su interior, cual es compatible con un tuberculoma.
Ahora, ya hablando de lo que es la reactivación de la tuberculosis pulmonar, volvemos a tocar de nuevo la parte parenquimatosa, encontramos que es más que todo exudativa y fibrocalciosa, que los hallazgos de la enfermedad podemos encontrar una opacidad heterogénea de límites mal definidos con una distribución focal o confluente, preferentemente localizada en segmento apical o posterior de un lóbulo superior o en segmento superior de un lóbulo inferior. La afección de los segmentos anteriores o basales ocurre en el 75% de los casos. 75% de los casos. Esta distribución segmentaria contribuye a la diferenciación radiológica entre tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la histoplasmosis, que afecta más que todos los segmentos anteriores. En esta proyección posteroanterior de tórax, revela una opacidad en la porción axilar del lóbulo superior izquierdo. Se le realiza cultivo al paciente, el cual demuestra la presencia de tuberculosis, de micoplasma tuberculosis, de acuerdo a una infección postprimaria. La lesión exudativa mal delimitada es reemplazada por opacidades reticulonodulares mejor definidas. La curación tiene lugar con reemplazo del tejido de granulación tuberculoso por tejido fibroso. Las lesiones pueden calcificarse y ocasionar distorsión de la arquitectura ganglionar, atelectasias cicatrizales y bronquiectasias por tracción. La disminución del volumen puede conllevar a apreciarse signos de compensatorios, como son elevación del ilio ipsilateral, la hiperinsuflación del pulmón y en algunos casos formar incluso bulas. En este paciente que tiene una proyección posteroanterior de tórax, revela una telectasia cicatrizal del lóbulo superior izquierdo, con elevación del ilio ipsilateral y una tracomegalia, producto de una tuberculosis residual. También podemos encontrar en este caso cavitaciones que se dan 40 a 87% de los casos, con material casoso licuefacto, el cual es expulsado desde el centro de la lesión hacia el interior del árbol bronquial. El material este puede ser expectorado o aspirado incluso a otros segmentos bronquiales. El tamaño de la cavidad puede variar de unos centímetros a tener múltiples cavidades, pero típicamente ocurre en áreas de consolidación. Tenemos aquí en esta imagen de radiología convencional, se evidencia una lesión quística cavitaria con un nódulo en su interior, homogéneo, bien delimitado. Tras tratamiento adecuado, habitualmente conlleva a la desaparición de estas cavidades. Y como ya también mencioné antes, la presencia de niveles hidroaéreos intracavitarios es una manifestación infrecuente y posiblemente un signo de una sobreinfección. Con respecto a la diseminación broncogénica y una bronconeumonía tuberculosa aguda, la complicación más común de la cavitación tuberculosa es esta, la diseminación endobronquial, perdón. Esta diseminación endobronquial determina el establecimiento de nuevos focos de infección en el mismo lóbulo o en otros lóbulos pulmonares. De manera característica se forman múltiples sombras acinares pequeñas de 5 a 10 milímetros de diámetro que tienden a agruparse en las porciones dependientes de los pulmones. En esta proyección, PA de tórax se observa la diseminación broncogénica extensa afectando el lóbulo superior derecho con cavitación y pérdida de volumen asociada a opacidades focales del lóbulo medio y inferior derecho, lo cual sugiere esta diseminación broncogénica. Cuando tiene lugar la curación, puede persistir en cicatrices, nódulos residuales, calcificaciones parenquimatosas o endotraqueales, incluso hasta 30% de los casos. Dentro de otras afecciones tenemos la broncoestenosis como consecuencia
del proceso de cicatrización ocurre hasta 10 a 40% de los pacientes con tuberculosis. Dentro de las manifestaciones radiológicas incluyen colapso lobar, segmentario, neumonitis obstructiva, hiperinsuflación e impactación mucoide. También tenemos bronquiectasias, las cuales son una complicación frecuente de la tuberculosis postprimaria y puede desarrollarse por dos mecanismos. Uno, y con mayor frecuencia a través de la destrucción y fibrosis del parénquima pulmonar, lo que determina retracción y la tensión bronquial irreversible, o pueden ser resultado de broncoestenosis cicatrizal secundaria a una infección endobronquial localizada con dilatación bronquial distal. También en este caso podemos, de infecciones postprimarias, podemos encontrar afectación pleural hasta 18% de la enfermedad, incluso también en piemas tuberculosos de 1 a 4%. Se manifiestan de manera característica como una colección pleural loculada asociada a enfermedad parenquimatosa extensa y cavitación. Incluso pueden complicarse con fístulas broncopleurales. Esto con respecto al tema de tuberculosis. Luego pasamos a lo que es la aspergilosis, que representa una infección fúngica oportunista común y potencialmente mortal. Las características radiológicas van a depender mucho de su estado inmunitario en pacientes con incluso en pacientes con lesiones previas. Tiene dos formas, coníforas y hifas. Las primeras forman la forma reproductiva y liberan típicamente miles de esporas. Y una vez inhaladas, las esporas maduran y se convierten en hifas, que son las responsables de la mayoría de las infecciones pulmonares. La aspergilosis se presenta de estas cinco formas clínicas, ¿verdad? Comenzando por el aspergiloma, que se debe a una infección por aspergilosis, pero sin invasión tisular. Este suele ser un conglomerado de hifas mezcladas con tejido mucoso dentro de una cavidad o ectasia bronquial preexistente. La mayoría de las veces se trata de pacientes con antecedentes de tuberculosis o sarcoidosis. Este puede ser único, pero puede encontrarse afectaciones bilaterales y puede asociarse a engrosamiento de la pared, de la cavidad y de la pleura. En esta imagen tenemos el caso de una mujer de 60 años con antecedente de lobectomía superior derecha. En la radiografía posterior anterior apreciamos una bola de hongos en el interior de una cavidad con un signo de semiluna identificado. Aquí podemos identificarlo, incluso aquí nos lo acercan un poco más. Y en la proyección lateral ya podemos demostrarlo de una mejor manera. El otro tipo de infección por aspergiloma, tenemos la que es broncopulmonar alérgica, que es típica de pacientes asmáticos de larga evolución debido a una reacción de hipersensibilidad al hongo, que este prolifera en la luz bronquial y libera de forma continua el antígeno y desencadenando reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y 3. La producción excesiva de moco y la función anómala de los cilios produce la aparición de impactos mucosos. Clínicamente podemos presentar malestar general, febrícula, tos, expectoración y dolor torácico. Existen unos criterios para ello que el paciente debe de cumplirlos: asma, bronquitis quística, elevación de la IgG específica contra aspergiloma o positividad en la prueba cutánea de aspergilosis, elevación de IgE sérica arriba de los 1000 nanómetros por ml. Aquí en esta proyección visualizamos un tipo de sombra denominado como dedo enguantado, que aquí no lo ejemplifican, que es típico de las impactaciones mucoides, ya que estas generan una alta densidad. Es un hallazgo manifiesto de este tipo de patología alérgica. Tenemos también la aspergilosis semi-invasiva, o también llamada crónica necrotizante. Esta toma importancia debido a que es más crónica y estamos relacionados a los pacientes inmunocomprometidos como
los que padecen diabetes mellitus, malnutridos, alcohólicos, ancianos, con corticoterapia prolongada o enfermedad obstructiva crónica. Histológicamente se aprecia el tejido necrótico junto con inflamación granulomatosa y la clínica puede incluir una variedad de síntomas específicos como la tos, expectoración, fiebre o síndrome constitucional. Incluso la hemoptisis puede aparecer en 15% de los casos. Radiológicamente, podemos observar áreas de consolidación unibilateral con o sin cavitaciones y con o sin engrosamientos pleurales adyacentes asociados a presencia de múltiples áreas nodulares de opacidad aumentada. Aquí en esta proyección de un paciente con enfermedad obstructiva crónica, vemos que se observa una extensa consolidación parenquimatosa en el lóbulo superior derecho. Cabe recalcar que el cultivo de este paciente de su esputo fue positivo para aspergilosis. También tenemos la aspergilosis broncoinvasiva, que esta sí es más común en los pacientes inmunodeprimidos con neutropenia severa o con SIDA. Clínicamente se puede apreciar una traqueobronquitis aguda, una bronquiolitis o una bronconeumonía. Esta puede ser incluso indistinguible de otras infecciones pulmonares en la radiografía de tórax convencional. Aquí en esta figura, una proyección PA de tórax, evidenciamos el aumento de la densidad, un aumento de la densidad de aspecto redondeado con hiperclaridez en su interior, localizada en el lóbulo medio derecho. Y observamos una segunda imagen de mayor tamaño en el lóbulo superior izquierdo, con una imagen de semiluna aérea y la presencia de una masa intracavitaria. También tenemos el caso del aspergilosis angioinvasiva, que aparece también únicamente en los pacientes inmunocomprometidos. La broncoinvasiva y la angioinvasiva están muy relacionadas realmente. Son una con la otra, pueden estar una o puede estar la otra, pueden estar o convivir juntas. Esta histológicamente se caracteriza por la invasión y estenosis de las arterias pulmonares de pequeño y mediano tamaño por hifas micóticas. Este diagnóstico clínico es difícil y presenta una elevada mortalidad. Aquí volvemos a observar el signo que hemos estado viendo repetitivamente, que es una semiluna, y este representa aire rodeando el material radioopaco característico de una consolidación del parénquima. Esta imagen se ha sugerido que es debido a que la vasculatura pulmonar genera hemorragia con la invasión del hongo, con trombosis arterial y eventualmente infarto pulmonar. Ahora cambiaremos a hablar un poco de citomegalovirus. Citomegalovirus es uno de los miembros más grandes de los herpesvirus humanos. Está ampliamente diseminado por todo el mundo y entre 30 a 50% de los adultos ha estado en contacto con él. Puede excretarse en saliva, orina, semen, leche materna y secreciones cervicales, además de ser transportado en la sangre por los leucocitos. El contagio se produce por exposición a secreciones infecciosas, aunque es de señalar que la propagación oral y respiratoria son las rutas predominantes. Esta infección predomina más que todo en pacientes pediátricos. Este es un paciente de un mes y 15 días de edad, con un parto a término, que en su radiografía AP de tórax muestra extensos infiltrados intersticiales reticulonodulares y lineares que comprometen ambos campos pulmonares. Aquí tenemos un control que se le realizó a los 45 días de evolución, que se observan ya una mejoría clínica con escasos infiltrados intersticiales de carácter residual. Tenemos un segundo caso también de otro paciente de 3 meses de edad con tos, fiebre y compromiso del estado general, que en su radiografía también AP se observan imágenes condensantes alvéolo intersticiales bilaterales, especialmente localizadas en sus bases. Cabe recalcar que el citomegalovirus es un diagnóstico realmente por excepción. Se hace
se logra llegar a él eliminando otras posibilidades diagnósticas debido a su difícil diagnóstico clínico. Y ya entrando a lo que es VIH, tenemos que esta es una infección que ha sido una pandemia a nivel del mundo desde su identificación de su agente etiológico en 1985. Cabe recalcar que la principal medio de propagación ha sido el sexo vaginal, pero desde que se ha introducido la High Active Antiretroviral Therapy, en 1998 al 2002, ha disminuido la mortalidad de una manera significativa. Esta presenta estadios clínicos, tenemos la transmisión viral, la primoinfección con seroconversión aguda, la seroconversión, el periodo de latencia clínica con o sin linfadenopatías generalizadas, el VIH temprano, síntomas tipo B, y luego el SIDA y el SIDA avanzado. La evolución de la natural de la enfermedad condiciona que conforme aumenta la carga viral y disminuye el número de CD4 y aumente los síntomas asociados a la enfermedad. Tenemos esta clasificación, la cual se nos da por debido a la sintomatología y, al conteo de CD4, siendo A, pacientes asintomáticos, B, pacientes con síntomas y C, pacientes con SIDA. Y por el conteo de CD4 tenemos de 1, 2 y 3. De 1 arriba de 500, 2 de 200 a 499 y 3 menores de 200. Esto toma importancia porque en cada etapa vamos a encontrar ciertas manifestaciones pulmonares. Las complicaciones pulmonares de estos pacientes siguen siendo la causa de mayor morbimortalidad. Y es imprescindible conocer su estadio clínico cuando valoramos la radiografía de tórax, debido a que así podemos determinar el riesgo de desarrollar determinadas complicaciones pulmonares, y está influenciado por el grado de inmunosupresión del paciente. Aquí tenemos que cuando encontremos un paciente que está en estadio 1A, lo más común que podemos encontrar son las bronquitis y las neumonías bacterianas. Partiendo desde ahí, tenemos que los agentes etiológicos más frecuentes son el estreptococo pneumoniae, estafilococos haemophilus, la klebsiella y el enterobacter. Los hallazgos más típicos son las consolidaciones únicas o múltiples con broncogramas aéreos. Tenemos la radiografía de un paciente de 42 años con VIH positivo con un conteo CD4 de 400. Historia de fiebre, escalofríos, tos con esputo purulento. En la PA de tórax muestra una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Y el cultivo demostró la presencia de estreptococoneumonía. Aquí tenemos otro caso de otro paciente de 53 años, también positivo por VIH, que presenta 2 semanas de dolor en el mitórax izquierdo, resfriado con un conteo de CD4 de 429. Y en la PA de tórax demostramos que tenemos una consolidación en el lóbulo superior izquierdo. Por otro lado, también podemos presentar en estos pacientes, en este estadio en particular, bronquitis o bronquiolitis, que podemos encontrar hallazgos similares a pacientes no positivos por VIH. Y nos dan datos que son inespecíficos, como engrosamientos difusos de las paredes bronquiales y focos de micronódulos centriloburiares con distribución del árbol de embrote. Ahora, con respecto a los estadios que estarían en azul, que sería el A2 y el B1 y B2, podemos encontrar patologías como tuberculosis, pseudocistis tiroides y el citomegalovirus. Comenzando de nuevo por tuberculosis, suele ser manifiesto del compromiso inmunitario del paciente. En pacientes con más de 200 de CD4, los hallazgos son similares a pacientes con reactivación de tuberculosis, con nódulos, con nódulos o consolidaciones con o sin cavitación, de predominio siempre en lóbulos superiores, o micronódulos centrolobulares en árbol en brote. Aquí tenemos esta imagen de un varón de 35 años adicto a las drogas.
que tiene una afectación en el vértice derecho con imagen de condensación mal definida y son claras las adenopatías ciliares y parataqueales derechas que están aumentadas de tamaño y con respecto al ilio contralateral. Tenemos aquí un caso muy similar de otro paciente, también varón, de 46 años, VIH positivo, con TOC de 4 de 166, con historia de meses con debilidad, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y en la proyección PA de tórax demuestra las adenopatías pariliares y parataqueales derechas. Aquí tenemos otro paciente también de 42 años, VIH positivo, con una lesión cavitada en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo, producida por una reactivación por tuberculosis. Tenemos también en estos casos de estos pacientes, que son A2, B1 y B2, la patología por neumocistis cirovesi, que son pacientes que están entre 200 a 499 del conteo de CD4, y cabe recalcar que esta es la infección oportunista más frecuente en pacientes con VIH. Pueden presentar una clínica con tos no productiva más disnea. Aquí tenemos una proyección de una paciente de 29 años, una proyección PA de tórax, la cual tiene un conteo de CD4 de 26. Y observamos un patrón en vidrio ilustrado bilateral. Siempre encontramos a estos pacientes que son VIH positivos, pues, y con un patrón bilateral en vidrio ilustrado, tenemos que sospechar esta patología por neumocistis cirovesi, ya que aclaramos que es la más frecuente en patologías oportunistas. Aquí tenemos esta otra imagen. Permítame. Esta otra imagen en la cual también observamos el mismo patrón en vidrio esmerilado bilateral. Y en esta otra lo mismo, en la proyección PA de tórax también, un patrón en vidrio ilustrado bilateral y simétrico. Y por último, en la afectación por VIH, también podemos encontrar frecuentemente citomegalovirus en el lavado bronquialveolar de pacientes por VIH, que están asociados a neumonía, con hallazgos como afectación parchada y bilateral, nódulos mal definidos, y áreas en vidrio deslustrado y consolidaciones. Vuelvo a repetir que esto es un diagnóstico más que todo por descarte. Ahora, entrando en lo que están en categoría rojo, que sería el 1, 3, el A3, perdón, el B3 y todos los C, encontramos las patologías de sarcoma de Kaposi y el linfoma. El sarcoma de Kaposi, que es un tumor vascular de bajo grado, que está asociado al herpes virus número 8. Pero la implantación de la terapia HART ha disminuido la prevalencia y la morbilidad del sarcoma de Kaposi, que está asociado a VIH. Los hallazgos típicos en imagen, podemos encontrar nódulos mal definidos, engrosamiento del intersticio peribroncovascular, derrames pleurales, adenopatías mediastínicas, cervicales y axilares. En esta proyección posterior-anterior de tórax, observamos compromiso pulmonar, evidenciado con múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, bilaterales, mal definidos, peribroncovasculares con morfología en llama. Ahora bien, el linfoma es la segunda neoplasia más frecuente en pacientes con VIH, afectando 4 a 10% de los pacientes seropositivos, siendo muchísimo más frecuente el linfoma no Hodgkin, este de alto grado. Los pacientes con SIDA pueden tener 60% más de riesgo de padecer un linfoma no Hodgkin que la población normal. Y este mismo está relacionado a reactivaciones del virus de Epstein-Barr. En esta proyección PA de tórax, observamos una mujer de 72 años con síndrome constitucional, en la cual observamos consolidaciones bilaterales con broncograma aéreo.
Son bien poco específicos realmente los hallazgos por rayos X. Pero ya hablando también del linfoma non-Hodgkin, que es el más común de los linfomas en estas patologías por VIH, podemos encontrar una gran variedad de hallazgos en las proyecciones de tórax, como nódulos únicos o múltiples, bien o mal definidos de tamaño variable, o masas o consolidaciones que sí pueden simular neumonías, con frecuente broncograma aéreo y a veces atelectasias segmentarias. La enfermedad intersticial peribronquial y perivascular puede simular linfangitis con engrosamiento broncovascular y septos interlobulares, nódulos centrolobulares y opacidades en vidrio ilustrado. Las endopatías mediastínicas pueden estar presentes solamente en 20 a 40% de los casos. Aquí tenemos la proyección de un varón de 46 años, que el cual iba por un estudio en cardiología por arritmia, la cual se le hace una proyección PA de tórax y como hallazgo incidental se le encuentran nódulos pulmonares múltiples. Podemos observar que están de distribución difusa. Y ya para terminar, tenemos el tema del trasplante pulmonar, que todas estas patologías están muy relacionadas y los patrones son muy similares unas con otras, pero les voy a mostrar primero esta imagen en la cual la imagen de A corresponde a un trasplante unilateral izquierdo de un paciente con enfisema pulmonar severo. Pues es evidente que los volúmenes son muy diferentes. El lado derecho está muy insuflado y el lado izquierdo, que es el pulmón trasplantado, está menos insuflado. Mientras que la imagen B es correspondiente a un paciente en su primer día postquirúrgico de un trasplante bilateral. Este trasplante suele ser electivo en pacientes con enfermedades crónicas como enfisema pulmonar severo, neumopatía intersticial usual como fibrosis pulmonar y la fibrosis quística. Ya dentro de las infecciones, tenemos que los trasplantes pulmonares, dentro de todos los trasplantes, son los que tienen el mayor índice de sobreinfección de 34-59%. Los factores de riesgo incluyen factores anatómicos de receptor, inmunosupresión, disminución de reflejo de oxígeno y disminución del lavado mucociliar. En la radiografía suele ser no específica para diferenciar infecciones virales por hongos o bacterias. En el primer mes son más comunes las infecciones por bacterias y hongos y en el segundo y tercero, perdón, puede ser más común por virus. Y en este momento, cuando la inmunosupresión es más baja, puede haber reactivación de enfermedades latentes o incluso infecciones por patógenos oportunistas. Hablando de las bacterias, son las infecciones más comunes post-trasplante. Los patógenos más frecuentemente encontrados son bacterias gram-negativas, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Enterobacter y Klebsiella. Y podemos encontrar una variedad de hallazgos radiológicos, como consolidaciones predominantemente, opacidades en vidrio de ilustrado, líneas septales, nódulos o derrames pleurales. Hablando de los hongos, se produce la infección entre lo que es la segunda y la novena semana después del trasplante y presentan una alta mortalidad. Podemos encontrar patógenos como el Aspergillus, la Candida albicans y el Neomycetes cirovesi. La Aspergillus puede presentar traqueobronquitis ulcerativa, neumonía necrotizante, enfermedad pulmonar invasiva o incluso empiema. Y en la radiografía podemos encontrar también consolidados, cavitaciones, áreas de opacidad en vidrio ilustrado alrededor de los nódulos, dando apariencias de halo. Y hablando ya de infección por virus, resalta que el citomegalovirus es la segunda causa de neumonía después de en los pacientes trasplantados. Y es un factor de riesgo para rechazo crónico y disminución de la supervivencia, y suele darse de 1 a 6 meses después del trasplante.
En el estudio de imagen podemos encontrar opacidades en vidrio ilustrado, nódulos, consolidaciones, engrosamientos septales, derrames pleurales o bronquiectasias. Otras infecciones virales que podemos encontrar son virus de sincitial respiratorio, virus de herpes simple, varicela zóster y el adenovirus. Y termino la presentación con esta frase, que para conseguir grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar, no solo planear, sino también creer, que es de un novelista y ensayista francés, Anatole France, que era un agudo libre pensador considerado maestro de la prosa y de la sencillez y de la precisión de la escritura. Y le agradezco su atención.